Recording in progress. Recording stopped. Perfume de gardenias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a hacer una transmisión. Ya estamos en vivo. Si estás viendo esto grabado, te pido que lo adelantes unos 5 minutos. Te pido que adelantes esto unos 5 minutos y vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a saludar a un par de personas. Dice, cuéntame dónde eres, cuántos años tienes, a qué te dedicas. Dice por acá... Chaides Martínez Zapatero, saludos desde Querétaro. Cuéntame de dónde eres, cuántos años tienes y a qué te dedicas. Vamos a ver cómo andamos por acá. Dice Morgan Ríos 00. Hola, hola, pero no están malitos. Pónganme de dónde eres, cuántos años tienes, a qué te dedicas. Me gustaría saber. Dice Ye Yundi 480. Buen día, comencé a invertir en Cardin y estoy ganando mucho. ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? No confundas invertir con apostar. Saludos, bro. ¿Y cuánto es mucho, por cierto? ¿Qué onda con esto? Dice, saludos, bro, desde Los Ángeles, Rodman. Ok. Saludos desde Toluca, está mi hijo. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Dice Fari... Soy de Veracruz, cirujana y tengo 41 años. Perfecto. Tania Olmos. Soy Tania Olmos, experta en impuestos, contadora con despacho independiente. Tengo 46 años de EFE. Excelente, Tania. Seguro aquí puede salir nuevos clientes para ti. Abril Barrera. ¿Cómo estás, Abril? Feliz al nuevo papá. Gracias, gracias, gracias. Dice Diego KHJBNB. Hola, César. Me llamo Diego, tengo 16 años, soy de Puebla y estoy estudiando. Ok, Arad. Hola, César. Buenas tardes. Dice Tania Olmos. Te he visto varias veces y me gusta mucho tu punto de vista. Ah, qué padre, Tania Olmos. La verdad, siempre digo que no me importa si les gusta o no, me importa que funcione. Entonces, si te funciona, excelente. ¿Vale? Porque a veces soy medio golpeado. Dice García Aldair, 26, recién egresado auxiliar de nóminas, Toluca, Estado de México. Excelente. Dice Lluvia González, hola, soy maestra del derecho de Michoacán, tengo 30 años, despacho propio y un negocio de comida. Ok. Me interesa mucho saber de dónde eres y con ciencia a qué te dedicas. ¿Vale? Dice Tania Olmos, eso me late. Excelente. Muy bien. Ah, que la canción, esto se está cayendo. A ver, en un momento. Perfume de gardenias. A ver, está mejor esta. Este lo ponemos por acá. Este lo mandamos al cuerno. Ahí está. Dice, por acá, ¿de dónde eres? ¿Con ciencia? ¿A qué te dedicas? Dice... Chiribitas, bien bajo de luz, soy de Querétaro, tengo 20 años y soy músico. Ok, excelente. Dice, hola, soy Mariano, 26 años, soy vendedor. ¿Y qué vendes, Mariano? Merchant Construction. Buen día, César, desde Alabama, USA. Gracias por tu información. Voy siguiendo tus videos, reconozco tu sabiduría. Necesito una orientación. Okay. Dice Juan Punto Villanuevas, agroempresario en el sector aguacatero, Michoacán. Saludos con 30 años. Excelente. Dice Mado E44 Marco, 48 años, Seguridad Nacional, Ciudad de México. Ah, súper bien. Muy bien. Dice por acá, Carly, tengo 33 años, soy técnico en reparación de cómputo. Ok. Hola, tengo 36 años, tengo un club de nutrición de Herbalife, hermano. 36 años y andas en eso.
Hola, soy Mariano, 26 años, soy vendedor. Ahí ya lo hemos leído. Ok. Vendo productos alimenticios, tortillas. Ok, me interesa saber de dónde eres, cuántos años tienes y a qué te dedicas. ¿Dónde eres, cuántos años tienes y a qué te dedicas? Dice Eduardo Castillo, 23 años, soy niño, pero quiero invertir mi beca. 23 años y eres nini, 23 años. Dios mío. Pero becado. Iván Rodríguez 683, 29 años de Zacatecas, estoy conociéndome. Bien raro, ¿eh? Muy bien. Dice Roger Gamboa, 23 años de Ciudad de Derecho, soy de Chiapas. Dice, ¿está mal tener 36 años? No, para nada. Zach, 31, trabajo para una firma de abogados de inmigración en USA. Perfecto. O Sánchez, 0484, hola, tengo 39 y trabajo en construcción, soy de Tacintaro, Michoacán. 19 años, estudio en Puebla, soy de Oaxaca, dice Freddy Cosuave. Gaby A, Gabriela, 49 años, trabajo en logística en Walmart. Psicóloga. Ok. Gaby. Creo que a ti te ubico, Gaby. Ya hemos platicado anteriormente, ¿verdad? Muy bien. Vamos a comenzar entonces, ¿vale? Antes de cualquier cosa, repito, toda la información que voy a dar el día de hoy, no te pido que me creas. Sí, es más, yo te pido que no me creas. Y me importa un carajo si te gusta o no te gusta. Me importa que te funcione, ¿vale? Voy a hablar mi punto de vista y que te funcione. Mira, no importa qué te dediques, si tienes un negocio, si te dedicas a Herbalife, si te dedicas a rescatar perritos en la calle, no importa qué te dediques, si te educas tantito financieramente hablando, si educas tantito tu economía personal, te vas a dar cuenta que lo único que tienes que construir es dinero infinito. Vamos a hablar de eso. Primer punto del día de hoy. Lo único que tienes que construir es dinero infinito. Imaginemos ahorita que estamos en vivo, somos 200 personas más o menos, que estamos en vivo en una conferencia, las 200 personas, y yo les pregunté, oigan, ¿a quién le gustaría tener dinero infinito? Eso significa que no se te acabe el dinero jamás, ¿a quién le gustaría eso? ¿Okay? Seguramente o probablemente la gran mayoría de personas, si no es que todos, levantarían la mano y dirían, yo quiero tener dinero infinito. Bueno, ese es el único objetivo que tú debes de plantearte en términos de economía personal. Es el único objetivo. No existe otro. No existe que me voy a ir de vacaciones, que me voy a comprar un carro, que me voy a comprar una casa. No. El único verdadero objetivo que tú tienes que tener es construir esta parte de dinero infinito. Súper importante. Y en cada familia adinerada, no es un secreto que en cada familia adinerada existió esta persona que verdaderamente se construyó a crear riqueza, o sea, dinero infinito, y no importa si tardaba un año, 10 años, 30 años o toda la vida. Y si esa persona no existió en tu familia, esa persona probablemente pueda ser tú. Es tan difícil, complejo y raro que una persona se comprometa a verdaderamente construir riqueza económica en la vida de una persona y utilice los principios reales a su favor, que cuando una persona en su familia lo logra, se le llama primera generación. Cuando tú escuchas a una persona que yo soy segunda generación, que yo soy tercera generación, significa que los abuelos se dieron cuenta que había una manera de crear dinero infinito para el resto de las generaciones de la familia. Si tú eres segunda generación, probablemente tus papás se dieron cuenta que existía una manera de crear dinero infinito, literalmente, dinero infinito. Y si eres primera generación, significa que tú lo construiste. Ahora, si todavía no eres ni tercera, ni segunda, ni primera generación, pues bueno, nos hace falta educación financiera y es importante eso. Ahora, existen también las de otro tipo de personas. Existen las personas que dicen, no, a mí no me importa el dinero. ¿Por qué hablan tanto de dinero? No me importa el dinero. Bueno, este tipo de personas, pues una de dos, o ya tienen un chingo de lana y alguien les creó el dinero infinito y no valoran, no le dan la importancia al valor de lo ya creado, tal vez porque tus papás o tus abuelos crearon algo que a ti no te genera ningún tipo de necesidad de tener dinero y eso está bien. O dos, aún ni siquiera superas la barrera mental de lo importante que es el dinero en nuestra vida. ¿Okay? Las personas que aún no aceptan
la realidad de que el dinero es excesivamente importante, pero excesivamente importante en la vida de nuestra vida en general, pues bueno, ese tipo de personas no tengo nada que hablar con ellos, tienen que hacer una plática interna, porque ni siquiera son capaces de reconocer con palabras que el dinero tal vez no es lo más importante en nuestra vida, pero afecta a lo que verdaderamente es importante en nuestra vida, afecta directamente a lo que verdaderamente es importante en nuestra vida, como por ejemplo el acceso a tus servicios de salud, como por ejemplo la comida que comes, por ejemplo el lugar donde vives, por ejemplo la calidad de vida que le puedes dar a tu familia, por ejemplo si tienes la capacidad para conocer y tener el mundo, por ejemplo tener mejor acceso a transporte, tener mejor acceso a comunicación, mejor acceso a servicios, o sea, literalmente con dinero te compras una calidad de vida distinta. Y lo más valioso que el dinero puede comprar se llama libertad. Entonces, una persona que no le ha dado la importancia al dinero como tal y piensa que el dinero todavía es un tabú, que no hay que hablar de eso y demás, pues bueno, no tengo nada que hablar con esta persona. Pero si es una persona que ya te diste cuenta que el dinero es extraordinariamente importante en nuestra vida, bueno, contigo entonces tenemos que trabajar tenemos que crear una fuente de riqueza infinita, ¿ok? Una fuente de riqueza infinita. Esto es súper importante entenderlo porque muchísima gente que me está escuchando en este momento, somos 250 personas, no sé, por alguna razón, se piensa que la única forma de generar ingresos en tu vida es trabajando. Muchísima gente que me está escuchando en este momento piensa que la única manera de generar ingresos es trabajando. En total honestidad, pónganme ahí en los comentarios así una manita así. Si en total honestidad tú crees que la única forma de generar ingresos en tu vida es trabajando. En total honestidad, la gente que está ahí en el live, pónganme una manita así, esa manita así como de emoji. Si por alguna razón crees o creíste que la única forma de generar dinero es trabajando. Es decir, si tú quieres generar 100 pesos, $200, $500, 1,000 pesos, o sea, lo que tú tienes es que trabajar activamente. ¿Ok? Dice por ahí Sharon, levanta manita, Eduardo Castillo, levanta manita, Carlos, levanta manita. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría si te digo que existe una manera de crear dinero, de generar dinero sin que tú tengas que trabajar activamente? Que se cree solo. O sea, como si tú compraras esta pelota de tenis y esto generara más dinero. ¿Crees que existe esa posibilidad? ¿Crees que existe esta posibilidad de tener cosas? Vamos a ejemplificar con esto. De tener cosas que esto genera más dinero o ingresos. ¿Existe esa posibilidad? ¿Sí existe esa posibilidad? A ver, leo en los comentarios. ¿Sí existe o no? ¿Existe o no esta posibilidad? Imagínate tú que tú compras esta pelota de tenis que te cuesta $1,000, por decir un ejemplo. Y esta pelota de tenis te genera $10 mensuales. ¿Ok? Que tú compraste esta pelota de tenis y te costó $1,000, pero te genera $10 mensuales. ¿Sí? ¿Existe esa posibilidad? Ok. Lo que hay que entender entonces es que las personas que verdaderamente les importa el dinero, que verdaderamente les importa mejorar la situación económica actual, que verdaderamente se comprometen a generar riqueza, son personas que se enfocan, se obsesionan, se concentran en comprar activos financieros. Esto, ¿ok? Esto vamos a ejemplificarlo como si fuera un activo financiero. Un activo financiero es algo que mete dinero a tu vida, ¿ok? Y eso lo puedes comprar o crear. Ahorita estamos hablando de comprar o crear. Entonces, una persona que compra activos financieros, vamos a suponer que esta pelota, dije un ejemplo de $1,000, que te cueste $1,000, pero te genere $10 mensuales. Si tú necesitaras $100 al mes para vivir, estoy diciendo un ejemplo, ¿cuántas pelotas de estas tendrías que comprar? ¿Okay? ¿Cuántas de estas pelotas tendrías que comprar? Si tú necesitaras $100 para vivir y cada pelota esta te da $10, ¿cuántas pelotas tienes que comprar? 10 pelotas, correcto, 10 pelotas, estamos claros. ¿Okay? Entonces, cuando tú generas dinero, como sea que lo generes, yo te explico las tres formas de generar dinero. Cuando tú ganas dinero que se llaman ingresos y lo transformas en activos financieros, a ese verbo se le llama ahorro. Se llama el proceso de transformación de tus ingresos en riqueza. Pregunta. Si esta pelota me está dando $10 mensuales, ¿cuándo sería bueno
gastar, o sea, vender esta pelota y gastarme el dinero a lo pendejo porque hay que disfrutarlo. ¿Cuándo sería bueno eso? ¿Cuándo sería una buena idea decir, sabes qué, tengo mis 10 pelotas que me generan $10 mensuales y sabes qué, me dan ganas de vender todas las pelotas y gastarme todo el dinero porque con eso, porque, ya, porque la vida es ahora y hay que gastárselo? Dice, nunca, ¿ok? Ya que repel la inversión, Dios mío. Yo te pido que pienses un poco, por favor, fíjate lo que dije, que piense un poco, que piense, piensa un poco, por favor, piensa. Nunca, ok, nunca, debes seguir generando. Ok, imagínate que tú logras sembrar un árbol y que el árbol te da frutos cada temporada, ¿ok? Haz de cuenta que siembras un árbol y te da 5 manzanas. De esas 5 manzanas podrías comerte todas, o también podrías invertir todas, o comerte una e invertir 4. ¿Estamos claros? ¿Ok? Pero el árbol, ¿cuándo te resulta inteligente podarlo y reventártelo? ¿Cuándo? ¿Ok? ¿Cuándo? A ver, no dije cuando tengas un activo que me genere más. No dije eso. Dije que te lo gastes. Que agarres y te gastes el dinero. No que compres otro activo, sino que te lo gastes. ¿Cuándo resulta inteligente vender tu activos? Siembro más árboles. Es que se ve muy obvio, ¿cierto? Nunca. Regla del capitalismo y de las personas que quieren tener dinero infinito es que cuando tú inviertes tu dinero o compras activos, el dinero deja de llamarse dinero y se llama capital. Y el capital nunca se toca aunque te mueras. Muchísima gente cree que el dinero se hizo para gastar. Muchísima gente cree, seguramente has escuchado esto, es que ¿cuándo voy a disfrutar mi dinero? Pensando o creyendo que disfrutar el dinero es gastar. Mucha gente cree que disfrutar dinero es gastar. Te lo juro, muchísima gente cree que el goce del dinero, el placer que te da el dinero, es gastar tu dinero. Muchísima gente cree que eso. Y no estoy diciendo que no me genere placer, ni a todos nos genera placer gastar dinero, ¿cierto? Pero el mayor goce que te da el dinero es tener al dinero esclavo de ti, literalmente, a ver, es dinero, ponte de esclavo de mí, y aunque tú estés dormido, estés despierto, estés de vacaciones, estés trabajando, estés haciendo lo que sea, tu dinero te hace ganar más dinero. Y cuando esta cartera de activos ya paga tu vida, a eso se le llama libertad financiera. Si entendiéramos este concepto, si un niño de 10 años entendiera este concepto, si tú recibes dinero, ¿qué porcentaje de tus ingresos deberías transformar en riqueza? ¿Qué porcentaje de tus ingresos deberías comenzar a ponerlo en activos financieros? ¿Okay? ¿Qué porcentaje de tus ingresos deberías colocar en activos financieros? ¿Qué porcentaje? No importa cuánto ganes. Si ganas 100 pesos, 10 mil pesos, 20 mil pesos, no importa. ¿Qué porcentaje de tus ingresos deberías transformar en riqueza? ¿Qué porcentaje de tus ingresos deberías poner en activos financieros? A ver, piensen, por favor. ¿Por qué ponen el 20%, el 90%? Piensa. Josmar Castro dice, pues todo lo que pueda. Si piensas tantito, ¿ok? Todo lo que puedas. ¿Por qué dicen un porcentaje? Escúchame lo que estás diciendo. Escúchame, por favor, esto... Lo he tratado de explicar mil veces, pero la gente por alguna razón contesta el 10%, el 20%. ¿Pero por qué contestas esto? Si una persona le interesaría crear su libertad financiera, crear riqueza económica, le interesaría comprar activos, ¿qué porcentaje de sus ingresos debería transformar en riqueza? La respuesta es muy obvia. Si piensas tantito, pero tantito, así tantito, la respuesta es todo lo que puedas. ¿Cierto? Porque, ¿qué pasaría si no tuvieras 10 pelotas? Si tuvieras 10 mil pelotas que te paguen $10 cada pelota, ¿cuánto generarías? Si tuvieras 10 mil pelotas que te paguen $10 al mes cada pelota. Escúchame, ¿qué pasaría si el día de hoy tú tuvieras 10 mil pelotas que te generen $10 al mes cada pelota? Ganarías $100,000 al mes. $100,000 al mes. ¿Me explico? Ahora, estas pelotas te están generando $100,000 al mes. Ok. Te pregunto, ¿cuándo es inteligente agarrar pelotas de esas y gastarte el dinero? Así, chingues, me voy a agarrar 5,000 de esas pelotas, las voy a vender y me voy a gastar todo el dinero. ¿Cuándo? Explícame, ¿cuándo resulta inteligente esto? Jamás, me contestan. Correcto. Este sencillo principio...
es por el cual los ricos nunca van a dejar de ser ricos y los pobres nunca van a dejar de ser pobres. Porque la gente con mentalidad escasa piensa que el dinero se hizo para gastar. ¿Ok? En cambio, los ricos, por ahí dice Pilar Mijares, pues con lo que me genera, pues compro más pelotas. Todo el tiempo están tratando de generar más inversiones, de comprar más activos, de incrementar sus pelotas, que eso se le llama patrimonio. Se llama patrimonio. Entonces, el objetivo de una persona que quisiera crear dinero infinito es que empiece a crear un patrimonio y lo coloque en buenos productos de inversión. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer esto. Entonces, que tú tienes 10 mil pelotas que te genere $10 cada y te pagas $100,000 al mes. ¿Ok? $100,000 al mes. Ahora, ¿cuándo se te acaba el dinero? ¿Cuándo se te podría acabar el dinero si tú, por ejemplo, tienes 10 mil pelotas que te generan $10 al mes? Estoy diciendo un ejemplo absurdo. ¿Cuándo se te acaba el dinero? Esto te genera constantemente un flujo de $100,000 al mes. Ahora, te caen $100,000, las pelotas están intactas, van el siguiente mes van a generar otros $100,000. ¿Cuándo se te acabaría el dinero? Es pregunta. ¿Cuándo se te acabaría el dinero? ¿Cuándo se te acabaría el dinero? Nunca. Está muy clara tu idea. Nunca cuando hay otro problema. Claro que no. Nunca. ¿Cuándo se te acaba el dinero? Vamos a poner que te generan $100,000 al mes esto. Nunca. Nunca. Y trabajes o no trabajes, tu patrimonio paga la vida de ti y de tu familia. Pregunta, ¿qué tan importante es entonces empezar a crear un patrimonio? ¿Qué tan importante sería empezar a crear un patrimonio? Pues muy importante. Ahora pregunta, si tú tienes tus pelotas que sabes que es una inversión sólida, segura, estable, ¿te resulta inteligente agarrar el 50% de esas pelotas y ponerlo en algo súper arriesgado? ¿En donde mañana te va a cargar la fregada? Es pregunta. No se termina, sería eterno, es correcto. Entonces, la verdad, una persona con tantita educación financiera, ni siquiera necesitas mucha. Con tantita educación financiera, lo que tienes que hacer es, a ver, muchachos, no importa cuánto ganemos. Si ganemos 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, 10 mil pesos, no importa en qué ganemos. ¿Ok? Eso no importa. Tenemos que construir un patrimonio. Ahora, los patrimonios, que esto es muy importante entenderlo, los patrimonios sólidos de familias abundantes económicamente hablando, son patrimonios que no llevan 6 meses construyéndolo, no llevan un año construyéndolo, llevan décadas. La mayoría de las personas sobreestima lo que puede lograr en un año y subestima lo que puede lograr en una década, 2 o 3. Ponme, ¿cuántos años tienes? O sea, ¿cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? A ver, platícame qué edad tienes. Pon ahí en los comentarios qué edad tienes. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Cuéntame qué edad tienes. Dice, yo tengo 34 años. Yo tengo 38 años. Ok. Yo tengo 38 años, 33 años, 19 años, 28 años, 39, 38 años. Dije, ok. 40 años. Fíjate. Vamos a suponer cuando tú naciste, yo acabo de ser papá esta semana, que cuando tú naciste, tus papás hayan tenido este poquito de educación financiera que estoy brindando en su cerebro. ¿Ok? De verdad, que hayan tenido este poquito de educación financiera en su cerebro, en su mente, cuando tú naciste. Estoy hablando de hace 34 años, 23 años, 39 años, 24 años, 26 años, 70 años, 41 años, 35 años. Que cuando tú naciste, hayan tenido en su cerebro decir, ¿sabes qué? Vamos a construir un patrimonio. Imagínate tú eso. Pregunta, ¿crees que si una persona se enfoca en crear un patrimonio sólido por los últimos 40 años lo logre? ¿Qué probabilidad de éxito, escúchame, qué probabilidad de éxito tiene una persona si sabe lo que tiene que hacer y se pone a hacerlo todos los días de manera disciplinada, aunque no seas muy, muy, muy talentoso, solamente eres disciplinado y constante y tienes un espectro de tiempo de 40 años? ¿Qué probabilidad tienes que tienes un espectro de tiempo de 40 años y que es disciplinado y constante y sabes que tienes que transformar tus ingresos en riqueza y sabes que necesitas transformar tus ingresos en riqueza y que quieres construir un patrimonio? Pregunta, ¿qué tan probable es? Muchas probabilidades, el 99% dice Tania Olmos.
tarde o temprano los resultados. 100%. Dice Jimena, yo desde que empecé a trabajar, empecé a invertir, no tenía educación financiera, lo traía el 99%. Y esta es la propuesta de valor más grande que propongo en mis redes sociales, que es cualquier persona se puede hacer riqueza si conoce los principios del dinero. A lo que voy es, probablemente no te vas a hacer rico en una semana, en dos meses, pero si tú traes un espectro de tiempo de 40 años, que es más o menos la vida laboral de una persona de los 20 a los 60, y sabes qué diferencia hay entre una persona rica y pobre, y sabes qué es el patrimonio, y sabes qué es el ahorro, y sabes lo que te estoy diciendo, tienes que ahorrar todo lo que puedas, la neta es que llega un punto en tu vida que pues creas un patrimonio tal que trabajes o no trabajes, pues vives. Y a esto se le llama libertad financiera. A esto se llama libertad financiera. Literalmente dice, sí es probable, pero no deja de luchar aunque tenga 80 años. Muy probable. Dice, mi papá cuando yo nací vendió todos sus terrenos y compró dos casas. Pero es un tema de educación financiera. No sé si lo ven. Ahora, esto es bien interesante porque yo he propuesto en redes sociales, ahí pongo cosas como si decías ahorrar 100 pesos diarios por los próximos 300 meses y puta, está infestado de comentarios de gente, estás tu imbécil, son 25 años, es muchísimo tiempo. Pero ¿qué hubiera pasado si cuando tú naciste tus papás han invertido en un fondo indexado y te lo den cuando tú tienes 30 años? Y han invertido $100 mensuales en un fondo indexado, te darían más o menos como $1,000,000. Pregunta, ¿cómo te caería ese $1,000,000 y qué harías con ese dinero? ¿Vas y te lo gastas? Pregunta, ¿vas y te lo gastas o mejor lo compras en activos financieros? Entonces, el juego real, la neta, es lo único que tienes que saber. De verdad, esto es lo único que tienes que saber. Lo que acabo de explicar, no necesitas ni leer libros de finanzas personales, ni ir a cursos, ni saber qué es la bolsa de valores, ni saber de negocios. La neta es que lo único que tienes que saber, es verdad, lo único que tienes que saber es qué es el ahorro, qué es la transformación de ingresos en riqueza, qué es el patrimonio, crear la acumulación de lo que tú logres generar a lo largo de tu vida, que ese dinero esté invertido en productos financieros sólidos y que eso, aunque te genere un peso, dos pesos, 10 pesos o lo que sea, te genere más dinero. Es la idea. ¿Vale? Oye, ¿pero qué activos compro? Ahí está. Ahí está la clave. Ya no se trata de en dónde invierto, sino qué otros activos compro, qué más compro. Dime, ¿qué más compro? Eso se llama cartera de inversiones. Pregunta, ¿a qué edad una persona debería comenzar a invertir su dinero? ¿A qué edad una persona debería transformar sus ingresos en riqueza? ¿A qué edad una persona se debería interesar en diversificar su cartera de inversiones llamada patrimonio? ¿A qué edad ustedes sugerirían? Ya no es un tema ni siquiera de no hay edad, dice. Lo más pronto posible, correcto. Tú en cualquier momento, lo más pronto posible, claro, a la edad que tengas en este momento. Fíjate qué interesante lo que estamos hablando. Que todos están dando cuenta que la neta es que invertir tu dinero, transformar tus ingresos en riqueza, no es un tema de si quieres o no quieres, es un tema de, güey, lo tengo que hacer. ¿Me entiendes? Porque si no lo haces, el otro camino es que dependas al 100% de tu única fuente de ingresos, que puede ser un autoempleo, un empleo o lo que sea, ¿cierto? Pero cuando haces lo que te acabo de decir, en algún punto vas a crear la libertad financiera necesaria para poder elegir si trabajas o no trabajas, para elegir si haces con tu vida lo que quieras. ¿Entiendes? Ahora, todos los que me están preguntando, me están diciendo que lo más pronto posible es invertir. ¿Te hubiera gustado empezar a invertir o crear tu patrimonio hace 5, 10, 15 o 20 años? Es pregunta. Es la misma pregunta que si yo te dijera, ¿qué hubiera pasado contigo si te hubieras puesto a entrenar como debes de entrenar hace 10 años? Y que te pongas a comer lo que tienes que comer hace 10 años. ¿Qué hubiera pasado con tu cuerpo el día de hoy si te hubieras puesto a comer y entrenar hace 10 años? ¿Qué tipo de cuerpo tendrías hoy? ¿Me explico? ¿Sí está claro? Súper, sería saludable. Pues muy saludable. ¿Qué hubiera pasado si hace 10 años mínimo te has dedicado que el dinero que ganes lo más posible lo hubieras transformado en riqueza? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué situación económica tendrías actualmente? Es pregunta. Que de todo el dinero que ha pasado por tus manos tengas claro que lo que vas a ahorrar o vas a transformar en riqueza todo lo que puedas, que todo el tiempo estés buscando generar más dinero, pero no un dinero para gastártelo, sino para transformarlo en riqueza. ¿Qué le pasaría a tu vida el día de hoy? Dice Carly Gómez, no tendría necesidad de trabajar. Ahora,
Con esto no quiero fomentar que la intención no es dejar de trabajar. Cuando alguien te dé la recomendación que la intención es dejar de trabajar, deja de seguir a esa persona. Bueno, haz lo que quieras, pero ese güey es un estúpido o esa persona es un inmoral. El trabajo es de las mejores actividades que una persona puede hacer. Es la verdad. Aunque tengas libertad financiera, yo fomento que aunque tengas libertad financiera y tengas 100 años, sigue trabajando. Pero trabaja en algo que te genere placer, en algo que puedas hacer gratis. Trabajas por gusto, eres libre. Pero si un día, por ejemplo, nace tu hijo, o si un día quieres ir al partido de fútbol de tu hijo, o lo que sea, puedes hacerlo porque eres libre. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, cuando una persona se mete al juego de la economía, hay dos maneras de entrar. Uno, que tus papás hayan tenido tantita educación financiera, o tus abuelos, tantita educación financiera, y tú ya hayas heredado un patrimonio sólido. Terrenos, casas, departamentos, oficinas, fondos de inversión, acciones, fondos de deuda, cuentas bancarias, dinero, etcétera. Que ya hayas heredado. Que ya hayas heredado significa que tus papás y tus abuelos tenían al menos la educación financiera básica. Si tú, mientras hablo, no te heredaron nada, significa, lo único que significa es que tus padres y tus abuelos eran unos analfabetas financieros. Sí, escuchaste bien. Unos analfabetas financieramente hablando. Personas que de verdad, como cuando una persona no sabe leer y escribir, analfabetismo, pero esto es un analfabetismo financiero. ¿Ok? Y por ejemplo aquí dice, heredé buenos hábitos de mis padres. No. A ver, no nos vengamos. Porque siempre que hablo de dinero, siempre sacan que mis estudios, que el amor, que abundante. Ya he hablado muchas veces que la riqueza no solo es dinero, pero hoy te estoy hablando de dinero. Sí, mira, ahí está la persona que puso, hola, solo heredé mi educación. Esos son pinches cuentos románticos así horribles. No. Estoy hablando ahorita de dinero. No empiecen a meter cuentos románticos. Porque si me meto a cuentos románticos, yo diría, ¿qué es más importante, el conocimiento o el dinero? El conocimiento, definitivamente. Pero hablando específicamente de dinero, si no heredaste nada, significa que tus familias son unos analfabetas financieros. Si el día de hoy escuchaste algo de lo que dije, ya no tienes pretexto para que en 10 o 20 años sigas como estás actualmente. No existe esa posibilidad, no existe. Cuando tú ya entiendes y dices, ah, cabrón, sí tiene sentido esto que está diciendo. Y no importa si eres, fíjate que últimamente he dado consultoría a varias personas que parecen personas exitosas. Tú los ves de fuera y dices, ay, güey, tiene su negocio, gana sus 100, 200, 300 mil pesos al mes. A lo mejor tú los ves afuera, sí, te juro, esta semana atendí fácil unas 6, 7 personas de este estilo. Y güey, o sea, ganan 100, 200, 300 mil, pero tienen deudas igual a sus ingresos y no transforman nada de sus ingresos en riqueza y no tienen activos financieros y se gastan todo el dinero. Una cosa es tener buenos ingresos, que mucha gente confunde eso. Una cosa es tener buenos ingresos y otra cosa muy diferente es tener riqueza económica. ¿Ok? Ahora, si combinas las dos cosas, mejoras tus ingresos y además transformas esos ingresos en riqueza, existe una probabilidad gigantesca que construyas una libertad financiera en el corto tiempo. Ahora, ¿cómo potencio mi índice de ahorro en mi índice de transformación de ingresos en riqueza? Bueno, hay dos caminos. Reducir gastos, ese es uno. Y dos, incrementar ingresos. Punto. Reducir gastos significaría que si tú gastas 10 pesos en algo, pues bueno, busques gastar 5. Sencillo. Y incrementar ingresos significa que si tú ganas 10 pesos, pues bueno, te hagas la pregunta, oye, ¿no crees que exista la posibilidad de ganar 100? En mi experiencia, el segundo camino me gusta, me gusta más. Dice por ahí Oscar Sua un comentario que me gustó. Una cosa es el dinero y otra cosa es la riqueza. El dinero es lo que se ve, riqueza es lo que no se ve. Correcto. Mucha gente se va con la finta de que una persona en tu colonia, en tu barrio, donde estés, trae un carro o una camioneta padrísima y dices, ah, sí voy a tener mucho dinero, pero la debe. Pero como es lo que ves, piensas que tiene mucho dinero. En cambio, hay gente que no, a lo mejor no maneja un carro de lujo, pero tiene un montón de dinero invertido en bienes raíces, por ejemplo, y pues eso le genera un flujo de efectivo infinito, esté en China, en Japón, en donde sea, sigue generando dinero. Dice, hay posibilidades de la libertad financiera, dice Jimena Guión Bajo Lobo. ¿Hay posibilidad de libertad financiera para profesionales que ganan promedio en México? La respuesta es sí. De hecho, el día de mañana voy a dar un evento privado, Jimena Guión Bajo Lobo. Mañana voy a dar un evento privado, creo que a las 9:10 de la mañana,
a eventos Hora Ciudad de México, los que quieran conectar ahí en cesarvegaeconomista.com. De hecho, las inscripciones solamente está mientras estoy en el live. Las personas que quieren estar, y voy a hablar de eso. Como cualquier persona, la verdad, aunque tengas un sueldo promedio en México o lo que sea, cualquier persona que conozca estos principios y con bien poquito dinero, desde $75 o $100 o $1,500 mensuales o $2,000 al mes, la neta que con eso, y obviamente conociendo el largo plazo y interés compuesto y todo, podría construir una riqueza económica en el largo plazo. Entonces, contestando tu pregunta, Jimena, sí, por supuesto, cualquier persona puede hacer. La pregunta que me estás haciendo es, imagínate que tú haces esta pregunta, Jimena, bien bájalo. Si tú le dices a una persona, oye, ¿crees que cualquier persona se pueda poner fit? ¿Sí o no? ¿Crees que cualquier persona se pueda poner fit? Les pregunta. Si alguien les preguntara eso, ¿crees que cualquier persona se tiene la capacidad para ponerse fit? Es pregunta. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Qué se necesitaría? Me contestan que sí. ¿Qué se necesitaría si una persona, sin importar sus circunstancias, podría ponerse fit? Ustedes díganme. ¿Qué necesita hacer? Obvio, con disciplina. Que disciplina es hacer lo que tienes que hacer, tengas ganas o no, ¿ok? ¿Qué más? Disciplina, ¿qué más tienes que hacer? Buena alimentación, ejercicio. Disciplina, buena alimentación y ejercicio. ¿Por cuánto tiempo? Es pregunta. Vamos a poner una persona que está súper obesa, que tiene problemas bien cabrones. Constancia, disciplina, ejercicio, ¿ok? ¿Y por cuánto tiempo requerirías para ponerse? Un año. Un año, no manchen. Uh-huh. Pues por varios años, ¿cierto? Por varios años, correcto. Me preguntan que por dónde será el live. Va a ser por Zoom. Si se meten a mi página de internet, cesarvegaeconomista.com, la gente que está acá en YouTube, les voy a poner la liga. Solamente las inscripciones, de hecho son eventos como de 5 o 10 personas. La gente que quiere estar en el live de mañana, voy a hablar de este tema específico, qué hacer para empezar a transformar tus ingresos en riqueza, qué opciones con relativamente poco dinero se puede hacer, y si ya tienes más dinero, también qué opciones existen para transformar tus ingresos en riqueza. Si te das cuenta, no estoy hablando de vamos a hacer esta inversión para hacerte rico mañana, no es cierto. Es para empezar a crear tu riqueza económica o para gestionarla, que eso se llama gestión patrimonial. ¿Cierto? Entonces, la gente que quiera estar, cesarvegaeconomista.com, en la parte de reservas dice evento privado. Comenzará el 21 de mayo, que es mañana, a las, no me acuerdo si es 9 o 10 de la mañana, ahí debe decir. Y las inscripciones están ahí, en mi página de internet. Déjame ver si se están registrando. Déjame decir los nombres de las personas que están registrando. Solamente las personas que, escucha esto. Las personas que quieran transformar sus ingresos en riqueza, que te interese empezar a invertir y transformar tus ingresos en riqueza, que ya tengas cierta riqueza acumulada y que te interesa todavía como saber en qué invertir tu riqueza económica. Ese tipo de personas. ¿Okay? ¿El Zoom es gratuito? Por supuesto que no. Tiene un costo de $100. ¿Lo podría ser gratuito? Por supuesto que sí, pero no me interesa hablar con gente que todo el tiempo está buscando las cosas gratis. No me interesa ese tipo de personas. ¿Puedes repetir el nombre de tu página? Sí, cesarvegaeconomista.com. Dice Tania Olmos, yo lo quiero. ¿Se puede desde Estados Unidos? Sí, por supuesto. Matehuala, sí me interesa. Yo quiero el Zoom. ¿Ok? Se meten en cesarvegaeconomista.com. En la parte de reservas aparece evento privado. Y te inscribes y listo. Dice Jimena, bien bajo lo. ¿Por Instagram se transmitirá? No creo. Yo todavía no tengo ingreso, pero quiero iniciar a invertir. Dios mío, ¿de qué estás hablando? ¿Y qué vas a invertir? Ok. Dice por acá. Repito, cesarvegaeconomista.com, en la parte de reservas. Ahí aparece la liga para que te puedas unir al evento del día de mañana. Ok, que se dice evento privado. Estamos en una sesión para el día de mañana. Me parece que es 9 o 10 de la mañana. ¿Vale? Muy bien. ¿Con cuánto se puede comenzar? Con lo que quieras. Lo importante es entender el concepto. Si tú ganas $100, pues invierte todo lo que puedas, hermano. ¿A qué hora? Es a las Tania Olmos. A las 9 o 10 de la mañana, no me acuerdo. Hora Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo dura? De una hora a hora y media, más o menos. ¿Vale? Ok.
Voy a contestar un par de preguntas en los comentarios y con eso me voy a ir al día de hoy, que tengo demasiada hambre, ya me quiero desayunar. ¿Vale? A ver. Matas muy rápido. ¿Cómo que matas muy rápido? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es tu página? Dice Matehuala. CesarVegaEconomista.com. ¿Cómo saber en qué invertir? Y pronto vas a tener mucho sueño por tu bebé. No. Nació hace una semana y estamos bien. Al que dijo que no tiene. Ah. ¿Dónde se puede ver el vínculo para el Zoom? CesarVegaEconomista.com en la parte de reservas. ¿Vale? CesarVegaEconomista. ¿Se puede desde Estados Unidos? Sí, claro, por supuesto. En la parte de reservas. ¿Me pueden confirmar que abra bien la liga? Bueno, en lo que se pueden inscribir, voy a cerrar el tema entonces. La neta es que las personas que descubren que tienen como los principios básicos de educación económica, o sea, de verdad, lo único que tienes que entender es, sí tiene lógica. Yo gano 100 pesos, ¿qué porcentaje de esos ingresos debería transformar en riqueza? Pues a lo mejor ahorita puedo el 50, ahorita pido el 30, ahorita puedo el 20, pero mañana voy a poder más. Ahora, lo que sí es un hecho es que si el día de hoy no estás transformando en riqueza al menos el 10% de tu ingreso, estás frito y no tengo nada que hablar contigo, nada, sin nada, nada, nada. O peor aún, es más, con este principio bien, bien integrado en tu mentalidad, si tú recibes lo que sea que recibas de dinero, no importa, ¿ok? No importa. No importa. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? ¿Ir a gastarse su dinero o transformar sus ingresos en riqueza? ¿Qué es prioridad? ¿Ir a gastarse el dinero o transformar sus ingresos en riqueza? Es pregunta. ¿Qué es prioridad? O sea, lo que estoy preguntando es, no sé si han escuchado a una persona que diga, yo ahorro lo que me sobra después de gastar. Transformar los ingresos en riqueza. Ay, güey, espérame. Transformar sus ingresos en riqueza, ¿cierto? Ahora, platíquenme, los que están ahí en el live, platíquenme. ¿Desde hace cuánto tú transformas tus ingresos en riqueza y en dónde colocas tu riqueza? A ver, los voy a leer. Siempre lo gasto, ok. ¿Desde hace cuánto tienes el hábito de transformar? Lo primero que haces con tu dinero es transformar tus ingresos en riqueza. ¿Y en dónde colocas tu riqueza económica? Y no importa si sean 100 pesos o lo que sea, ¿eh? ¿En dónde colocas tu riqueza económica? Mira, sí, Arturo Torres, en comprar bienes raíces, excelente. Lo he transformado en casas, excelente, extraordinario. Desde el 2020 en ETF, es correcto. Inversión bancaria, entiendo que no da mucho. Ok, Jimena, perfecto. Desde que empecé a trabajar, correcto. ¿Y en dónde colocas tu riqueza? Y aquí quiero dejar claro esto. Esta transformación de ingresos en riqueza, el verbo se le llama ahorro. Ahorrar no es dejar de gastar y ahorrar no es juntar dinero para gastar. Eso no es ahorro. El ahorro es un proceso de acumulación de capital que es, mi hermano le dice, solo ahorro. No, por favor, dejen de decir eso. El ahorro es un proceso de transformación, un proceso de acumulación de capital, que es el capital dinero invertido. Si tú estás nomás juntando dinero, si lo único que estás haciendo es juntando dinero, eso no es ahorro, solo estás juntando dinero. Cuando estás acumulando inversiones, eso es ahorro. ¿Ok? De momento solo guardo, aún no comienzo a invertir. ¿Pero por qué no? Aquí en Argentina no se puede ahorrar. Me encantan las víctimas de las circunstancias. No, es que tú no sabes las circunstancias. Tengo cuates en Argentina que son multimillonarios. Comprar terrenos, dice Jess. Ahorrar en el banco. La verdad, no siempre lo gasto. Bueno, la gente que se gasta todo su dinero, pues bueno, ustedes sabrán que qué pasa con una persona que no hace ejercicio, que come de la chingada, que nunca cuida su cuerpo. Dentro de 10 años, ¿qué crees que va a pasar?
vas a cargar la fregada. Se van a enfermar, a dar diabetes, pinche paro cardíaco, hipertensión, etc. La gente que el día de hoy, mientras me escucha, no está transformando sus ingresos en riqueza, pues bueno, en 10, 20 años, pues no va a tener un fondo para el retiro, no va a tener dinero para pagar sus medicamentos, a lo mejor lo dejan, pues no sé, va a tener verdaderos problemas, ¿vale? Toda la gente que me está diciendo, ¿tú con qué instrumento financiero empezaste a invertir? Y me están preguntando, ¿por dónde comencé a invertir? La respuesta de una persona que siempre pregunta ese tipo de cosas es, si no sabes en qué invertir, invierte en ti. Les repito, el día de mañana voy a dar un evento privado para las personas que están interesados en incrementar sus conocimientos de dónde colocar tu riqueza económica, cómo empezar a crear tu riqueza económica. Y ya, de hecho, ya se registró Tania Olmos. Nos vemos el día de mañana. La gente que quiere estar, nos vemos el día de mañana. A las 9 de la mañana. No sé si es 9 o 10 de la mañana. Domingo, 9 o 10 de la mañana. Se pueden registrar en cesarveeconomista.com, en la parte de reservas. Ahí nos vemos, ¿vale? Dice, hace unos meses me compré acciones, pero realmente no me dan dividendos. Han subido y bajado, pero solo eso. El riesgo al momento de invertir es no saber lo que estás haciendo. O sea, lo que me está diciendo Gregorio Punto Mijares es que no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Y si no tienes ni idea de lo que estás haciendo, es como quererte a meter jugar un partido de fútbol en una Copa del Mundo y no sabes cómo se juega el fútbol. ¿Cómo crees que te va a ir? Me va a ir muy mal. Por eso, si no sabes en qué invertir, invierte en ti. Compra libros, mentorías, cursos, talleres, etcétera. A ver, ya se registró Jairo. ¿Quién es Jairo Velasco? Voy a leer los nombres de las personas que van a estar en el live de mañana en el Zoom. Jairo Velasco. Mira, ya están a punto de cerrarse. Jairo Velasco, ¿dónde estás? Y también Tania Olmos. Ya se registraron el día de mañana. CesarEconomista.com. En la parte de reservas ahí se pueden registrar. Jairo Velasco. ¿Dónde está Jairo Velasco y Tania Olmos? Que son las personas que ya se registraron. Jairo Velasco y Tania Olmos. Jairo Velasco y Tania Olmos. Acá estás, Tania Olmos, ya te vi. Estás en TikTok, ¿no? ¿Dónde me registro? Dice cesarvegaeconomista.com. Le pones ahí en Google César Vega Economista, pum, y aparece ahí en mi página de internet, cesarvegaeconomista.com. En la parte de reservas, ahí aparece evento privado. Nos vemos el día de mañana a las 9 o 10 de la mañana, ¿vale? Dice Dani-González Briones. ¿Dónde me apunto? cesarvegaeconomista.com, Dani-González Briones. Y te metes a la parte de reservas, y ahí aparece evento privado. Repito los nombres de las personas que ya se registraron. Graciela Carrillo Becerril. ¿Dónde estás, Graciela Carrillo Becerril? Tania Olmos, tú estás acá en TikTok, ¿verdad, Tania Olmos? Jairo, nada más dice Jairo. Dice Grace, acá en TikTok. Excelente. Excelente, Grace. Nos vemos mañana, ¿vale? Dani González Briones, ¿pudiste registrarte? ¿Alguien tiene alguna pregunta del registro de mañana? Vamos a cerrar el live el día de hoy. Te repito, el día de mañana vamos a platicar en un evento privado. ¿Cómo compensar a transformar mis ingresos en riqueza? Si ya tienes cierta riqueza, ¿cómo colocarle, armar un portafolio de inversión? Y en función de eso tomamos decisiones. Dice Grace, estoy en San Miguel de Allende, Guanajuato. Excelente, muy bien. Entonces, el día de mañana, evento privado para solamente algunas personas que se registren en este momento. En la página cesarveeconomista.com, en la parte de reservas, aparece evento privado. Que vamos a empezar es cómo transformar mis ingresos en riqueza, cómo armar mi portafolio de inversión, mi cartera de inversiones. Si ya tengo una cierta riqueza económica, ¿cómo debería de armar mi portafolio de inversión? Ahí nos vemos el día de mañana, ¿vale? cesarveeconomista.com. Aquí en YouTube les pongo la liga para que se registren. Y voy a leer de nuevo. Ok. Muy bien. No sé si contestó la pregunta, Dani. Perfecto.
Ok. Dale un par de comentarios, preguntas y nos vamos, ¿va? ¿Preguntas, comentarios? Dice la-sin. César, ¿qué piensas de gastar un alto porcentaje de mis ingresos en la educación de mis hijos? Soy mamá soltera. Pienso que primero, ¿qué es para ti la educación, la-sin? O sea, ¿qué es para ti la educación? Cuando me decís es gastar un alto porcentaje de mis ingresos en la educación de mis hijos, ¿qué es para ti la educación? Es pregunta. ¿Cuánto dura el curso? Como una hora, hora y media. ¿Qué estudiaste? Economía. No me dejas hacer el pago para el evento. A ver, inténtalo de nuevo. Con otra tarjeta o con PayPal. PayPal nunca falla. Jesús Ávila se acaba de registrar. ¿El trading es recomendable para empezar? El trading es recomendable jamás. Jamás. Escuela cara. Ok. ¿Te refieres a una primaria, secundaria, preparatoria, universidad? ¿Una escuela cara? Okay. ¿Qué grado de estudio es? ¿Qué edad tienen tus hijos? La guión bajo, sí. ¿Es en pesos o en dólares? En dólares son como 6, 5, 7 dólares y en pesos mexicanos 109 pesos. Primaria, ok. Ok. ¿Qué es lo que, cuando compras una escuela, cuando vas a una escuela cara, cuando tus hijos van a una escuela cara, ¿qué es lo que verdaderamente estás pagando? ¿Sabes lo que verdaderamente estás pagando? ¿O crees que los maestros que están en esas escuelas son mejores automáticamente que una escuela no cara? ¿O te has dado cuenta qué es lo que verdaderamente estás pagando? Ahora, en lo que me contestas eso, quiero preguntarte algo, o quiero decirte algo. Para mí la educación, para mí César, para mí la educación es las habilidades, conocimientos, experiencias y destrezas que tiene una persona para hacer lo que quiera hacer con su vida sin dañar a los demás. Lo repito, para mí la educación es las habilidades, los conocimientos, las experiencias y las destrezas que tiene una persona para hacer lo que quiere hacer, obtener lo que quiere obtener de la vida sin dañar a los demás. Lo que yo me he dado cuenta, lo que yo me he dado cuenta es que la escuela, la primaria, la secundaria, la universidad, lo que sea, por más cara que sea, no te brinda ni las habilidades, ni los conocimientos, ni las experiencias, ni las destrezas para obtener lo que quieres obtener de la vida. De hecho, hay un índice grotesco en donde hay gente que estudia en las mejores escuelas, con los mejores promedios y todo, y le va muy mal en la vida. Le va muy mal en la vida. Y en varios aspectos, en la parte económica, en la parte social, en la parte emocional. ¿Me explico? Ahora, como decía Albert Einstein, yo creo lo mismo. El sistema educativo entorpece la educación. Y la prueba mayor de esto es cuando una persona sale de la escuela, de la universidad y se titula, mucha gente piensa, o bueno, la gente que está aquí, que salió de la universidad, desmiéntame. Cuando sales de la universidad, lo único que no quieres es volver a agarrar un libro. O sea, lo único que quieres es volver a estudiar. Saliendo y te dan tu título, lo que menos quieres es sentarte en una biblioteca y ponerte a estudiar. Ahí es donde yo me doy cuenta que la escuela fracasó. La escuela es una puta broma. Eso es lo que creo. Es una puta. ¿Sabes por qué? Porque los colegios y las escuelas, lo que verdaderamente deberían de fomentar y deberían de graduar a un alumno es que cuando el alumno salga de la escuela, tenga un hambre voraz por leer por su cuenta. Tenga un hambre voraz de querer aprender más. Pero ¿hace cuánto tú no lees un libro nuevo? ¿Hace cuánto no te metes a un curso nuevo porque tú así lo decides? Es más, ahorita somos 300 personas conectadas en el live. Se han registrado mañana en el live 6 personas. Fíjate el porcentaje. El porcentaje de personas que están acostumbradas a invertir en su conocimiento y su preparación. Ahora, si tú me dijeras, ¿sabes qué? A mis hijos los está entrenando Bill Gates en negocios. Y adicional a eso, Jordan Peterson en psicología y mentalidad. Y adicional a eso, un atleta de alto rendimiento en su educación física. Y estoy gastando una fortuna en esos mentores.
pues bueno, existe una probabilidad importantísima, pero importantísima que esa educación esté bastante chingona, ¿me entiendes? Ahora, no estoy diciendo que, porque también este comentario mucho se desvía y dicen, César, yo escuché un live que dijo César que entonces no tenemos que estar en la escuela o no tenemos que ir a la escuela. No, jamás dije eso, jamás dije eso. Solo estoy diciendo que la escuela está muy limitada. Eso es lo que estoy diciendo, que la escuela está extraordinariamente limitada, muy limitada. Yo lo que creo es que un niño debe ir a la escuela pues para hacer amigos, para socializar, para convivir con su grupo de iguales. Hola, María Fernanda Carrión, ¿cómo estás, amiga? Es lo que creo, que una persona debe de hacer eso como para ir a socializar, neta. Neta. Porque cuando tú solicitas un crédito hipotecario para comprar tu primera propiedad, no te piden tu boleta de calificaciones, no te la piden. ¿Sabes qué te piden? Tus estados financieros, tu declaración de impuestos, tus estados financieros, tus estados de cuenta, eso es lo que te piden. El número que tienes en el score crediticio, en el buró de crédito, en los números que tienes en tus estados de cuenta bancarios, esos son mucho más importantes que los números que sacaste en la escuela. Se escucha feo, pero mucha gente, de verdad, muchísima gente, si tú le preguntas de corazón, contéstame en total honestidad, ¿por qué fuiste a la escuela? Yo una vez contesté, porque a mí me vendieron la idea de que si yo tenía un mejor grado de estudios, si a mí me iba bien en la escuela, me iba a ir bien en la vida. Pongan una manita así a las personas que les encontraron esta mentira, que si te iba bien en la escuela, te iba a vivir bien en la vida. Y claramente, esto no es verdad, esto no es verdad. Hay mucha gente que en su vida fue a la escuela y tiene empresas exitosísimas. Y que a quien me diga que una persona exitosa, cuando tú piensas en una persona exitosa, es una persona que tiene dinero. Y la escuela no te enseñan a hacer dinero. Así de sencillo, dice María Fernanda Carrión. Yo estoy contigo, el plan de estudios debe cambiar y es y muy acerca de la educación. Desde pequeños debe enseñarse finanzas personales. Claro. O sea, ponte a pensar un poco. En las escuelas hay maestros de educación física gordos. No mames. Maestros de educación física gordos. No mames. O sea, eso es el puto colmo, ¿me entiendes? Otras como inteligencia emocional, lo que te digo. Si tú me dijeras, yo estoy gastando una fortuna en que Jordan Peterson está trabajando las emociones y la mentalidad de mis hijos, y me estoy gastando una fortuna en que un atleta de alto rendimiento esté entrenando a los física y mentalmente también, y Bill Gates los está entrenando a hacerse líderes de negocio y opinión, y te estás gastando una fortuna en eso, te diría, ah, bueno, pues probablemente pues sí vale pena. Ah, y además lo metí en un gran colegio para que pues, los compañeritos con los que esté pues sean personas que también sus padres se preocupan por esto, pues te diría, no, pues está toda madre. Pero confiar el futuro de tus hijos en la mejor escuela de tu ciudad es condenarlos. Es condenarlos. Neta es condenarlos. Porque en las escuelas no dan educación emocional. En las escuelas no dan... Voy a cerrar el live y lo vuelvo a abrir. A ver, en lo que se abre el Instagram que estaba picado contestando la cámara, Fernanda. Voy a leer las personas que están mañana conmigo en el evento privado. Son 8. Es Diana, María Matehuala, no sé dónde están, Elena Martínez, Gesiel Rangel, Jesús Ávila, Graciela Carrillo, Tania Olmos y Jairo. Son las personas con las que voy a platicar el día de mañana. Repito, Diana, María Matehuala, Elena Martínez, Gesiel Rangel, Jesús Ávila, Graciela Carrillo, Tania Olmos y Jairo. Okay, las inscripciones para el live de mañana, para el evento privado de mañana, se cierran ahorita, acabe el live. O sea, ahorita acabe el live, cierro el live, ya no hay inscripciones para el día de mañana. ¿Vale? Ok. Entonces, no sé si sigues ahí, ¿cómo era tu nombre tan lindo? ¿No? Que me dijiste de tus hijos. Ok. Que me preguntó que los hijos... Dice, tenga cuidado de que una cuenta que estás... Hay una cuenta, hay mil cuentas que se hacen pasar por mí. Saludos, mano, saludos. No sé si sigues por ahí, la chica que me preguntó, estoy contestando un par de preguntas, me preguntó que qué opino que invierta su dinero en... Ah, sí, dice la SIN. Yo, sí, muchas gracias. No sé si eso contesta tu pregunta. La-SIN. No sé si eso contesta tu pregunta. Yo, la neta, los colegios y las escuelas los veo como... Vela pasar bien, disfruta, diviértete... Pasa tus materias, ten los conocimientos básicos como aprender a sumar, leer, escribir. Pero, por ejemplo,
Algo que me parece vital y que no se trabaja es este... Ah, mira, me pregunta María Fernanda algo bien, bien importante. Dice María Fernanda Punto Carrión. Ahora que tienes una bebé, ¿crees que sería mejor un homeschool? ¿O si meterlos en una escuela con métodos diferentes o muchos cursos? ¿Qué harías? No, nosotros, en mi caso particular, a mi hija, yo la voy a meter a la escuela, es un hecho. Pero no la voy a presionar jamás a que saque buenas calificaciones, para nada. Para nada la voy a presionar a que saque buenas calificaciones. Voy a que se divierta, que tenga las competencias básicas para la escuela. Pero su futuro dependerá de todo el conocimiento, información, educación que le brindemos por fuera. Que le brindemos por fuera de la escuela. Así de sencillo. Por ejemplo, si ella decide ser médico, vamos a suponer que decide ser médico, para que ella logre ser dueña de un hospital, todos los conocimientos que necesita para ser dueña de un hospital, no lo... Tienes un amigo así que no es médico, pero se dedica al tema de la medicina y tiene un negocio exitoso. Todos esos conocimientos no los enseñan en la escuela. En ninguna escuela. Si, para relacionarse socialmente hablando, aventamos a los niños a las escuelas, pero con un, la sociedad de niños en las primarias son sumamente crueles, o sea, crueles. Y a enseñarle a los niños a socializar o enseñarle a los niños que tienen emociones y esas emociones generan acciones, que sepa convivir con sus emociones, es sumamente importante y no enseñan en ningún lado eso. Como dices, que se divierta, conocimientos básicos, me encanta cómo piensas, chocolate. De verdad creo que cada más en eso, sí, por supuesto. O sea, por eso, y obviamente meterle en un contexto en donde haya familias que fomenten esa situación de güey, o sea, la neta es que te vaya bien en la escuela no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que ganas. Es la neta, nada que ver. Es más, la gente más rica que yo conozco no acabó la escuela o nunca fue a la escuela y demás. La escuela está diseñada para tener empleos. Oye, ¿eso está mal? No. No, pero yo, por ejemplo, nunca en mi vida he tenido un empleo. Yo jamás, bueno, sí, cuando era futbolista profesional, pero no lo veía como un empleo. Pero yo que, por ejemplo, en mi sangre desde muy niño prefería lavar cacas en baños públicos, y esto te lo juro por Dios que es real, preferiría eso, pues la escuela no fue diseñada para mí. Yo cuando le dije a mi mamá que acabé la universidad y le dije, ma, yo nunca debí ir a la escuela, se puso a llorar porque me dijo, hice un esfuerzo tremendo de tu primaria, secundaria, preparatoria, universidad, para tratar de llevarte o mandarte a los mejores colegios dentro de mis posibilidades. ¿Y cómo me dices eso? Y yo, pues porque los colegios están diseñados para que una persona tenga un empleo. Y dije, yo jamás he querido tener un empleo. Esa es la verdad. Todo el sistema escolar, desde la primaria hasta la universidad, se requieren 20 años para convencer a una persona que la única forma de generar ingresos es trabajando. Te preparan para trabajar. Dice, tengo mañana y estoy tratando de pagar por medio de tu tarjeta de crédito, no pasa en la página. Ve, inténtalo con otro dispositivo, con PayPal. Ahorita, por ejemplo, ya se registraron un par de personas más. Leo los nombres de las personas. Saraí Sevilla, Ana Lilia Pérez, Norma Gabriela, Diana, María Matehuala, Elena Martínez, Gesiel Rangel, Jesús Ávila, Graciela Carrillo, Tania Olmos y Jairo. Así le digo a mi mamá y se enoja. Sí, o sea... Pero es la verdad. Ahora, con esto no quiero, de verdad, no quiero demeritar el sistema escolar, porque necesitamos enfermeros, médicos, necesitamos los empleos. Hay gente que quiere tener un empleo y está bien, pero habemos ciertas personas raras como yo que neta no podría yo vivir en un empleo. Yo no puedo, o sea, yo admiro a la gente que tiene un empleo porque yo no puedo, o sea, no puedo decir, no me cabe en la mente decir, es que solo tienes 8 horas para estar. No me cabe en la mente. Dice, ¿cuánto cuesta el curso? 100 pesos, 109 pesos. Ya se registró Luz Celeste Valdés Rojo. Se acaba de registrar. Entonces, antes le tiraba mucha mierda al sistema escolar. La neta hoy lo entiendo y digo, qué bueno que existe. Pero la verdad es que todo lo que requieres, o un porcentaje importante de todo lo que requieres para considerarte una persona exitosa, no te lo enseñan en la escuela. Me pregunta Mariana Realidad Mágica, ¿cómo lo hago? ¿Me quieren inscribir? Te metes a cesarbeconomista.com, en la parte de reservas, ahí aparece evento privado. Mañana vamos a hablar de riqueza económica, de cómo transformar tus ingresos en riqueza y cómo armar un portafolio de inversiones. Ya se registró Juan Tapia, ¿vale? Dice María Fernanda Carrión, dijiste algo muy real, tanto esfuerzo de los padres para pagar la educación de sus hijos, la cual es más cara, y la cosa es que el plan de estudios debe evolucionar, ya no puede enseñar. Creo que de las peores inversiones que una persona pueda hacer es pagar millones de pesos por una universidad.
O sea, el retorno de inversión es de las peores inversiones que puedes hacer. Pagar una universidad. Los estudios universitarios ya son carísimos ahora, pero ¿qué pagas cuando entras al TEC de Monterrey, a la Anáhuac en México, a las universidades caras en México? Lo que estás pagando son los contactos. A lo mejor te haces un amigo de alguien que al rato es tu socio y crean una empresa brillante. Tal vez puede ser. O te haces amigo, los contactos. Y la verdad es que creo que aquí ya hay mucha gente grande que se da cuenta de que la vida son contactos. ¿Quién de aquí ya se dio cuenta que todo en la vida son contactos? ¿Quién de aquí ya se dio cuenta que todo en la vida son contactos? Que la gente que tiene mejores sueldos, mejores empleos, es porque tiene buenos contactos. Que la persona que vende más es porque tiene buenos contactos. Que las personas que se le abren mal las puertas es porque tiene buenos contactos. Entonces, lo que pagas en una universidad son contactos, me pregunta por acá. Claro que un médico sí es bueno que estudie, por supuesto, pero volvamos al asunto. Hay médicos que estudian, que son muy buenos en lo que hacen, pero no se saben vender, no saben nada de marketing, no saben tratar a los clientes, no saben hacer muchas cosas y gracias a eso no tienen un éxito profesional grande. No solo médicos. Por ejemplo, ventas es una materia básica, sí, básica para el éxito financiero de una persona, básico, y no lo enseñan. Pero te repito, yo sí estoy a favor de la escuela, porque siempre hay alguien que me dice, ahorita un chavito que dijo, ya le dije a mi mamá, vamos a salir de escuela. A ver, güey, ni siquiera puedes con la disciplina de la escuela. ¿Cómo vas a poner con la disciplina de tu propia vida? ¿Vale? Hola, me interesa Diclick, pero me envía WhatsApp tu página. No, no, en la parte de reservas hay un menú, le pones reservas, ahí aparece el evento. ¿Vale? Dice, las relaciones son clave para el éxito. Claro, y no solamente eso, sino somos el promedio de las cinco personas con las que más pasamos tiempo. Entonces, literalmente, para tener mejores contactos, o te los presentan o los pagas. No hay más. Para tener mejores contactos, o te los presentan o los pagas. Oye, ¿por qué me interesa tener mejores contactos? Es muy simple. Porque tú eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Simple y sencillo. Tú eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Simple y sencillo. Si no me crees, ¿por qué hablas español? ¿Por qué hablas español y por qué no hablas alemán? ¿Por qué hablas español y por qué no hablas alemán? Contéstame, ¿por qué hablas español y por qué no hablas alemán como lengua materna? ¿O coreano? ¿O inglés? ¿O francés? ¿O portugués? ¿Por qué? ¿Por qué hablas español y por qué no hablas? ¿Puedes dejar el registro abierto un poquito, ratito más? Pues en lo que termine el live, ¿por qué hablas español y por qué no hablas inglés, francés, portugués como lengua materna? Exacto, alguien pone por acá. Por tu contexto, por el contexto en que nací, tú eres hipersensible al contexto, tú eres un producto de tu contexto. Ahora imagínate que tú naciste y creciste en un contexto familiar escaso, en donde mamá y papá no tienen lana, donde mamá y papá no tienen empresas, donde mamá y papá tienen problemas financieros. ¿Qué tipo de información crees que va a recibir tu cerebro al respecto en temas de dinero? Es pregunta. Es pregunta, ¿qué tipo de información? Pues una información escasa, ¿cierto? Y de pronto llega un tipo como yo a decirte, oye, se puede ganar dinero dormido, ahí es donde nacen mis haters, que están casados con una creencia, que esa creencia, pues a lo mejor no es una creencia de abundancia, y llega un tipo como yo a decir, es que puedes ganar dinero dormido, y me mientan la madre, amenazas de muerte, me mientan la madre, son la gente que me tira hate, me explico. Porque ellos, vamos a suponer, ellos hablan español y les estoy hablando en alemán. Entonces, cuando tú hablas español y te hablan alemán, dime qué entiendes. Dime tú qué entiendes. Es pregunta, dime tú qué entiendes. Si tú hablas español y alguien te quiere hablar en alemán, es como si tú eres pobre y una persona rica te empieza a hablar de cosas que tú no entiendes, no vas a entender nada. ¿Cierto? Seguramente vas a entender. Pero pregunta, ¿puedes aprender? ¿Sí o no? Aunque hables español, ¿podrías aprender a hablar alemán? Es pregunta. ¿Podrías sí o no? Esta es una gran ventaja de las personas que nacen en un contexto familiar. Económico superior y que tienen acceso a, por ejemplo, universidades así, que su contexto les permite entender cosas que la gente que no tiene lana no les permite hacer. Por ejemplo, tú vas a un evento empresarial de empresarios reconocidos y va a haber un chamán, va a haber un tipo, un psicólogo, va a haber un tipo de energía,
El otro día fui a un evento empresarial que lo primero que hacen, aprieten el culo y no sé qué, vamos a modificar la energía. Tú llevas a una persona muy jodida, pero muy jodida, a un evento empresarial en donde él va con la expectativa de que le digan en dónde invertir, cuál es el negocio millonario y todo eso. Y él, sale un chamán a decirle que lo que tiene que cambiar es su energía. ¿Qué crees que conteste una persona? Una persona que está bien jodida y dice, ¿sabes qué? Voy a ir a un evento empresarial para aprender. Y sale un chamán a decir que para que le vaya mejor a su negocio tiene que alterar su energía. ¿Qué crees que piense esa persona que está bien jodida cuando escuche eso? ¿Qué crees que piense? Tú conéctate con la idea. Tú estás bien jodido, vamos a suponer, y vas a un evento empresarial en donde lo primero que es que están hablando ahí los empresarios con un chamán de que les va a alterar su energía. ¿Tú qué crees que piense? Y sale otro idiota a decir también que el dinero es mental y que todo está en tu mente. ¿Qué crees que piense? ¿Me explico? O sea, no lo va a entender. Lo que quiero que sepas es que no lo va a entender. No lo vas a entender. Entonces, lo que verdaderamente pagas al momento de pagar colegios es entender cosas que la gente que no está ahí, pues no lo entiende. ¿Vale? Me preguntan si alguien es supersticioso va a sentir sensible. Me preguntan si ya está su registro. Voy a leer las personas. No jodas, así no es, no depende de las energías. Por ejemplo, la cantidad de dinero que ganas al mes depende básicamente o esencialmente o de tu mentalidad y de tu energía. Punto. La neta. Pero tú le dices a una persona jodida esto, no mames, te quieren matar, güey. Pinche estúpido, no sabes lo que dices. Lo digo porque aquí en redes sociales tengo mucha gente así. Voy a leer las personas con las que tenemos live mañana temprano, un evento privado. A ver. Julio César López, Rodman Tizia, no sé cómo se dice, Rodman Cita, Isidro Arturo Torres Sánchez, Juan Tapia, Saraís Sevilla, Luz Celeste, Ana Lilia Pérez Velázquez, Norma Gabriel Hernández, Diana María Matehuela Díaz, Elena Martínez, Gesiel Rangel, Jesús Ávila, Graciela Carrillo Becerril, Tania Olmos y Jairo. Dice, ¿tú te consideras una persona rica en el sistema económico? Es que si sabes cuánto tienes que ganar para considerarte del 1% de la población a nivel mundial. En pesos mexicanos son como 60 mil pesos mensuales. Si ya ganas arriba de eso, ya eres de parte del 1% de la población mundial. Entonces, sí, económicamente hablando, sí estoy muy por encima de los promedios, inclusive no solo nacionales, sino mundiales. Sí, por supuesto. Y eso se reconoce así. Y Jorge Lobos de la Garza, la gente que quiere estar en dice por ejemplo Dani González Briones, yo quiero participar pero tengo mi tarjeta bloqueada hasta el martes. Ay Dani, si quieres mándame un mensaje y ahorita a ver cómo te ayudo. ¿Vale? Ya está, se me fue la onda. Ok. Nos vemos mañana. La gente que quiere estar en el live de mañana es un evento privado por Zoom. CesarBellaEconomista.com. Te metes al menú donde dice reservas. Ahí aparece evento privado. Y ahí pues te registras y listo. Repito los nombres que están y con eso nos vamos. ¿Cuánto cuesta? 109 pesos mexicanos. Dice Jorge Lobo de la Garza, Julio César López, Rodman Citia, Isidro Arturo Torres Sánchez, Juan Tapia, Saraí Sevilla, Luz Celeste, Ana Lilia Pérez Velázquez, Norma Gabriela Hernández, Diana, María Matehuala Díaz, Elena Martínez, Gesiel Rangel, Jesús Ávila, Graciela Carrillo, Tania Olmas y Jairo. ¿Dónde puedo pagar para el evento de mañana? CesarBellaEconomista.com en la parte de reservas. ¿Vale? Muy bien. ¿Juegas tenis o pádel? Ok, ¿en cuánto cuesta? 109 pesos mexicanos. Bueno, nos vemos. ¿Alguna otra pregunta? Se cierran inscripciones a la 1. Se cierran inscripciones a las 2. El domingo pasado te quedaste congelado. No, sí me salí, pero volví a entrar. De hecho, sí lo dimos. Todos estuvieron ahí. Sí me interesa. Espera un poco.
Asesorías personales de Jacqueline Estrada. Jacqueline, mándame un mensaje a Instagram y ahorita agarro mi Instagram y te contesto. Si quieres, generamos uno. Tania Olmos, estoy pagando otro. Ok. Yo no sé de qué, pero quiero. Se cierran inscripciones a la 1. A la 1. Ya me voy. Además, estoy esperando a Tania Olmos y a Kimandrade 190. Y a Ruiz Fatito. Yo quiero. ¿Se hablará mañana de fondos indexados? Sí. ¿De qué se trata el día de mañana? De cómo transformar tus ingresos en riqueza. Y si ya tienes una riqueza económica, cómo armar tu portafolio de inversión. Es lo que tienes que saber del arma de tu portafolio de inversiones. Entonces, Ruiz Patito, yo quiero. A ver, se cierran inscripciones en cuanto cierre el live. Yo quiero. Ok, pues ya estamos a nada. Un minutito más y cierro el live y se cierran las inscripciones. Se cierran inscripciones a la 1. CesarAvellaEconomista.com, en la parte de reservas. Hay un menú que dice reservas. Ahí te metes evento privado. Nos vemos. Ahorita voy a la página a inscribirme. ¿Cuándo tendrá set otro? No lo sé. ¿Se grabará el evento de mañana? No. ¿Tiene costo? Sí, 109 pesos. ¿Cuándo tendrá set otro? No lo sé. ¿Sí me quiere inscribir? Pues te estoy esperando nada más a ti. Aparte de hacer el portafolio, ¿has aprendido a optimizarlo? Sí. ¿Cuánto serían dólares? Como 6 o 7 dólares. 5, 6, 7 dólares. No sé si subió el dólar hoy, pero el dólar está en 17, como 6 dólares. Estoy viendo tu libro, pero me interesa en físico. Ya va a estar disponible. Estoy muy contento por eso. ¿En dónde dijo? CesarBeEconomista.com. Se cierran inscripciones a la 1. Se cierran inscripciones a las 2. Dice... Hola, primera vez en tu live, ¿cómo te contacto? Ok. Pues bueno, nos vemos entonces, ¿vale? Alguien se me está pasando ahí porque luego me dicen, es que no me pude registrar, ahorita todavía se pueden registrar. Dice que hay problemas con el pago, a lo mejor porque ya se llenó, pero inténtalo una vez más, si no por PayPal. PayPal nunca falla. ¿En qué hora es? A las 9:10 de la mañana. Nos vemos entonces, ¿vale? También quiero. CesarEconomista.com. Bueno, en lo que cierro el live y todo, si te alcanzas a inscribir, bien. Ahí nos vemos. Adiós, que tenga bonita mañana. Abrazo. Repito, insisto, siempre cierro mi live diciendo esto. Te pido que todo lo que dije no me creas. Te lo suplico que no me creas. Piensa y genera tu propio criterio. No me interesa que te haya gustado lo que te dije el día de hoy. No me importa. Lo que me importa es que te funcione. Y si te funcione bien, en un acto totalmente egoísta, me conviene completamente que te vaya bien. Si a ti te va bien, yo y mi familia vivimos una sociedad mejor. Y creo que hace falta mucho más gente que le vaya bien. Y si por cada persona que le va bien, eliminamos a una persona que le vaya mal, que está pensando puras pendejadas en cómo chingarse a los demás. Lo hago como un acto completamente egoísta. Si te funciona bien, si no, pues bueno, que Dios te bendiga, que tu vida esté llena de cosas padres y bendiciones, ¿vale? Abrazo grande. Leo por última vez la lista de la gente que está mañana en el evento real y privado. Nos vemos el día de mañana. Entonces sería, leo la lista definitiva de la gente que quiere estar en CesarEconomista.com en la parte de reservas. Ok, esta es la lista definitiva de personas reales. Natalie Janet Contreras Ramírez, Jorge Lobo de la Garza, Julio César López, Rodman Chitia, Isidro Arturo Torres Sánchez, Juan Tapia, Saraí Sevilla, Luz Celeste, Ana Lilia Pérez, Norma Gabriel Hernández, Diana, María Matehuala Díaz, Elena Martínez, Gesiel Rangel, Jesús Ávila, Graciela Carrillo Becerril, Tania Olmos y Jairo. ¿Ok? Nos vemos entonces. Abrazo. Bye. Finalizar transmisión. Vámonos.